¿Cómo están, brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. No se preocupe, yo también estoy alucinando, la verdad, se los prometo. Por esto es que estoy pegando de esos alucines que usted dice, wow, ¿es en serio lo que usted va a escuchar en este momento? De verdad que yo estoy así, alucinado. He escuchado las declaraciones ya del presidente de Honduras y solo me ha quedado hacer esta mirada. Se los prometo, o sea, yo lo he escuchado y con el cinismo que este señor Orlando le miente, y no solamente no solamente a Honduras, es que le miente a Latinoamérica, le miente a Europa, le miente a nosotros mismos. Es más, yo creo que si Nayib ya escuchó esto, si Nayib ya lo escuchó, hasta se lo prometo que Nayib debe estar así. Se los prometo. Porque escuchar al presidente de Honduras, en serio, escucharlo, miren, las palabras que dijo. Así me he quedado yo cuando yo de repente escucho eso y me quedo. Se lo prometo, es que yo creo que no alcanzaría, como se lo digo, no, pero no me alcanzaría en lo más mínimo, no me alcanzaría las expresiones para decir que este señor, de verdad, no sé, es que de plano, es que hasta Bukele las ha de haber escuchado. Y el mismísimo Nayib ha de haber dicho, o sea, ¿a qué horas pasó esto? Mire, escuche, es que de verdad, usted cuando escuche esto, va a alucinar, bichos. Va a alucinar cuando usted escuche estas declaraciones, según... Y quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido. Va, escuche usted, mire, aquí lo tenemos. Mire, aquí tenemos al señor Orlando. Escuche lo que dice. Y quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido el gobierno de El Salvador, porque así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos, con otro tipo de equipo, donándolo, hoy recíprocamente estamos recibiendo también noticias que nos pueden atender para adquirir una vacuna que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros. Y quiero agradecer. Le dije que ustedes iban a poner las mismas caras que yo les he enseñado a todos ustedes. Oigan, ¿cómo es posible que nos va a decir esto? Le voy a poner otra vez. No se oyó, va. Aquí se lo voy a poner de regreso. Aquí tenemos al presidente más mentiroso, cínico y sinvergüenza de todo el mundo. Escuchen lo que dice. O sea, prácticamente Orlando está diciendo que Nayib le debe muchos favores y que es normal que Nayib, en su conciencia que le remuerde, le comparta vacunas. Escuche. Y quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido el gobierno de El Salvador, porque así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos, con otro tipo de equipo, donándolo, hoy recíprocamente estamos recibiendo también noticias que nos pueden atender para adquirir una vacuna que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros. Oigan, no sé ustedes, no sé qué onda, de verdad, o sea, ¿en qué momento el presidente de Honduras, a usted salvadoreño,
a mí, hemos visto la noticia que dijesen que Honduras, y con todo el respeto que se tiene, de verdad, con todo el respeto a nuestros hermanos catrachos, disculpen lo que les voy a decir, pero ustedes tienen el presidente más sinvergüenza de todo el planeta. ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? En serio, de verdad, bicho, juez su madre. Yo lo escucho y lo reescucho y se los prometo que tuve que irme a buscar fuentes porque yo pensé que había sido una edición. Pues yo dije, no puede ser que un sinvergüenza sea tan sinvergüenza y le esté mintiendo en la cara a los hondureños y quizás piense que estamos en la época de la prehistoria, que no existe el internet. Permítame que me he empañado, ahí está. Que no existe el internet, que nunca nos vamos a dar cuenta. Y que él venga a decirnos a nosotros que él nos ha salvado la vida, que en otras ocasiones nos dio equipo, nos ha dado medicamentos. Si lo que hemos sabido de Honduras, y vuelvo a decirlo, hermanos catrachos, no es con ustedes. Oigan, ustedes y nosotros de verdad somos la misma sangre, las fronteras estúpidas son las que nos han dividido, las políticas son las que nos hicieron que nos matáramos en la guerra de 100 horas, son los políticos estúpidos que nos mandan a pelear guerras que son de ellos, que ni siquiera son del pueblo, que son de ellos, y nos hacen creer que es por nosotros que tenemos que ir a matar a nuestro prójimo. Así que esto lo digo con mucho respeto a todo el pueblo hondureño, de verdad, yo los quiero mucho. Gracias porque tenemos una comunidad muy amplia de los hondureños. Pero miren, es momento que desenmascaremos también a este señor de Juan Orlando Hernández. ¿En qué momento se le ocurre decir a muy sinvergüenza semejantes cosas? De verdad, miren, vean ustedes lo que pasaba. Coronavirus, las imágenes que muestran, mire, ahí está. Las imágenes que muestran saturación de hospitales en el país, o sea, en Honduras. La gente, lastimosamente, ahí estaba tirada, en las camas, en el suelo. ¿Y usted cree que Juan Orlando iba a tener la capacidad? O sea, nos está echando la culpa que los hermanos hondureños con el corona tuvieron que estar tirados ahí en las aceras y en las calles. Porque él de buen corazón, las camas que eran para los hondureños, resulta que se las dio el pueblo salvadoreño. O sea que nos está culpando a nosotros de la saturación del hospital, porque gracias a él es que Nayib logró presumir la buena gestión del coronavirus. ¿En qué momento usted ha escuchado eso? O sea, de verdad, yo escucho a este Juan Orlando y solo me dan ganas de decirle al FBI que lo vaya a recoger y que lo meta junto a su hermano. Es que usted lo escucha, lo reescucha y miren, es más, vea usted todavía las ideas geniales que tenía Juan el Jo. Coronavirus en Honduras, la polémica compra de clínicas móviles para afrontar la pandemia, que han tardado meses en estar operativos, y cuando las colocan, ¿sabe qué pasa? El agua se la lleva la correntada. Y apenas, y gracias a Dios que no murieron en correntada. No sé si murieron, pero hasta donde yo me informé, no murieron. Pero todos los hospitales se le fueron a él. Esas correntadas que él ocupó, en esas son las que nos enviaban los hospitales. Yo, o sea, de verdad, así como es de cínico, solo eso se me ocurre. Que él va a decir en este momento que los salvadoreños somos los que estamos mal. Que Vía Marítima nos mandó todas esos hospitales improvisados. Esos que vimos que se llevaban la correntada en Honduras. Bueno, solo falta que diga que él provocó esas correntadas porque él sabía que esas correntadas iban a parar allá a San Salvador. Y ahí pues las montó de un solo y se vinieron y con todo y pacientes nos las iban a mandar. Oigan, de verdad, en serio. No sé, bicho, es que esto está muy, muy heavy. Dice que gracias a él y que entonces onda de Nayib, que le debe muchos paros, dice que Nayib le debe muchos favores. Y bueno, entonces de tantos favores que Nayib le debe,
que era justo que ya Nayib le pague tanto favor. Mire, lo vamos a escuchar por última vez. Ay, Dios mío, es en serio, en serio. Tenemos que llegar a estos niveles de cinismo. En serio, en serio. Yo no me lo creo. Nunca he escuchado un presidente. Pero es más, te lo voy a decir sincero. Hasta yo creo que los presidentes de Arena quizás tengan más decencia que este. O sea, aquellos son sinvergüenza. Del 1 al 10 en sinvergüenzada es que aquellos se llevan el primer puesto. Son los número uno. Los top. Pero de repente ves a este y que sales diciendo semejantes cosas. O sea, de verdad, solo falta que después mande a decir un comunicado. Es que fue sin querer queriendo. que fue sin querer queriendo. Que se le salió, que la emoción fue. Miren, póngase otra vez los audífonos o lo que usted esté escuchando. Lo vamos a colocar otra vez. Escuche lo que dice el señor de Honduras. Escuche. Y quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido el gobierno de El Salvador, porque así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos, con otro tipo de equipo, donándolo, hoy recíprocamente estamos recibiendo también noticias que nos pueden atender para adquirir una vacuna que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros. Y quiero... Bueno, ahí la tiene usted. A ver, imagínese, dice que donó vacunas y medicamentos, pero que a la misma vez para ellos no está disponible. Que por alguna razón misteriosa dice que no está disponible. Y como bueno, dijo, como ya que no nos mandan vacunas, vamos a salvar a todos los salvadoreños. Dice que él nos mandó equipos, medicamentos en plena pandemia. ¿Hasta dónde llega el cinismo de estos políticos? Y miren cómo son las cosas, para ir terminando esto. Oigan, ¿cómo es el cinismo? Pero veámoslo ahora de una forma un poco más general. Fíjese usted cómo son las cosas. Vea usted cómo son las cosas. Viene el FMLN y le manda a Nicaragua a Funes. ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo de eso? Luego viene Cifrino Reyes, el FMLN, y le manda a México a Cifrino Reyes. Luego viene el Partido Arena y le manda a Norman Quijano a Honduras. Luego viene Nayib Bukele y le da vacunas y medicamentos a Honduras. ¿Sabe cuál es la reflexión que podemos hacer de todo esto? Que cada quien da lo mejor de sí. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Arena le dio lo mejor que ellos tenían, según ellos, en eminencia, en cuestión de pactos, en asesor de pactos, en maestría de pactos oscuros, le mandan a Norma. En cómo robar, el FMLN le mandó a Funes a Nicaragua. En cómo escapar, en cómo huir, así como para asesor del Chapo, mandan a Cifrido. Y el presidente Bukele manda vacunas a Honduras. Ha mandado alimentos también, como los hermanos mexicanos también lo hicieron. Esta reflexión se la dejo para que usted la tenga y lo piense. Cada quien da lo mejor de sí y lo mejor que tiene. Familia, muchas gracias de verdad por todo. Y quiero decirle a todos los amigos de Honduras, a todos los amigos y los hermanos de Honduras, que muchísimas gracias porque ustedes han seguido en pie. Nosotros pasamos como 30 años en un pendejismo, o sea, paloma, difícil. 30 años pasamos con una estupidez de esa esclavitud tipo nazi, esclavitud mental, un lavado de cerebro muy cabrón que nos hicieron, pero gracias a Dios nos hemos liberado de eso. Esperemos que ustedes pronto, en serio, espero que pronto
salgan adelante. Espero que pronto quiten a ese mal presidente que también tienen. Es una vergüenza. Y los invito a todos ustedes a que vaya y se suscriba a mi otro canal, La Era de Nayib Bukele. Aquí lo tiene. Si no se ha suscrito, ¡suscríbase! ¿Qué está esperando? Brothers, muchísimas gracias. Y bueno, todos los días subimos noticias. En unos momentos voy a subir unas noticias acá. Déjeme abajo usted las reacciones. Déjeme abajo qué opina usted acerca de este señor sinvergüenza, de verdad. Hoy, de verdad, que la palabra sinvergüenza se ha materializado y se ha hecho carne y hueso. Y hasta y ha encarnado en un presidente. Brothers, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador.